Buenas noches a la teleaudiencia de Girón y Santa Isabel, sus parroquias y comunidades a donde llega la señal de Visión al Sur. Iniciamos del servicio informativo Noti Girón, correspondiente al lunes 15 de abril de 2019. La bienvenida a todos ustedes a informarnos juntos. Noti Girón se genera en vivo y directo los lunes a las 19 horas de Ecuador. Los días martes, miércoles y jueves son retransmisiones. Esta señal se amplifica a través de la internet en las cuentas de Facebook Live de Visión al Sur y Achiras. Como siempre, la invitación a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573. Háganos conocer sus comentarios, denuncias, programas, etc. Puede también hacernos mediante mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o dejándonos sus mensajes en las cuentas de Facebook. Sus artículos de opinión también son bienvenidos y los daremos lectura o publicaremos en nuestra página web www.achiras.net.es y sus redes sociales. Este programa está conformado por materiales I informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos categoría A aptos para todo público. Atención a las farmacias de turno. En Girón, Farmacia Señor de Girón, que está localizada en la calle Córdoba y Luciano Vallejo esquina. El teléfono, el 2275-210. En Santa Isabel, Farmacia 5 Esquinas, localizada en la calle 9 de Octubre y Cañaribamba, teléfono 2270-628. En la parroquia gironense La Asunción, Farmacia El Cisne, está ubicada en la vía antigua Girón Pasaje, teléfono 2262-161. Vamos de inmediato a revisar los titulares. Autoridades desarrollan operativos antidelincuenciales en Girón. La directora nacional de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos visitó Girón e hizo ofrecimiento para los bomberos. En esta noche estarán en vivo con nosotros la reina de Girón, Erika Sigüenza, y también el doctor Jaime Sakoto. Ellos nos harán una invitación a un programa benéfico. Varios actos programa la iglesia para la Semana Santa. Tres heridos y varios contusos deja un accidente de tránsito en Portete. Y bomberos adquieren una nueva ambulancia. Esto y más en los siguientes 60 minutos. La semana pasada mostramos esta imagen que nos enviaron de un vehículo parqueado en el espacio destinado a personas con discapacidad. El jueves recibimos la visita del propietario, quien mostró un carnet de discapacidad, aunque el vehículo no tiene el identificativo. Adujo la persona que él respeta los espacios y asimismo exige que sean respetados en toda la ciudad. Manifestó el ciudadano que constantemente este lugar es ocupado por personas que no observan la prohibición. Incluso vehículos municipales o de empleados de la misma institución son allí estacionados, aseguró el ciudadano. El martes 9 de abril, por coordinación de la Jefatura Política de Girón y la Comisaría Nacional de Policía, junto a personal del Ejército y Policía, se desarrolló un operativo antidelincuencial en el kilómetro 38.5 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Las autoridades anuncian operativos similares con mayor frecuencia y en horas distintas en los días previos, y también durante el feriado de Semana Santa. Los resultados del operativo y opiniones ciudadanas a continuación. El operativo que se está realizando hoy es en conjunto con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Tanto la Gobernación de la SUAY como la Intendencia de Policía tienen conocimiento de estos operativos. Con anticipación se les comenta a ellos, pero no se les da una fecha específica ni una hora. ¿Para qué? Para precautelar que no se filtre este tipo de información. El objetivo principal es la seguridad de los pasajeros, de los conductores y quienes se trasladan de un lugar a otro, ¿no? Eso es lo importante aquí, que la gente sienta seguro, que piensen que hay autoridades y personales de los diferentes ministerios que estamos primeramente buscando la seguridad de cada uno de ellos. Dos entidades se encuentran involucradas en este operativo, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este caso también, como organizadores de este operativo, está la Comisaría Nacional conjuntamente con la Jefatura Política. La función específica que realizamos
la realizamos amparados en el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla netamente de la misión de la Policía Nacional. Y el trabajo que realizamos en campo es justamente revisar y verificar si es que existen personas que se encuentren con algún tipo de orden de detención por alguna autoridad competente, si existen vehículos, ya sean automóviles, camiones, motocicletas, que se encuentren con algún reporte de que se encuentren como robados. Y el control de lo que son sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, que pueden ser transportadas en los diferentes vehículos automotores. El ejército se encarga de lo que es todo lo que son de ustedes armas. Eso es lo principal, lo primordial que están construyendo. No, en ningún momento me ha molestado, porque yo creo que es un buen trabajo que están haciendo para toda la gente, y haya seguridad también. Es muy bueno este operativo, sería muy gustoso que se repitan muy seguido esto, en la noche sobre todo, porque es peligroso, y el bienestar para los pasajeros y igual para nosotros como conductores de aquí de la cooperativa. Se han encontrado dos armas cortopunzantes que en la revisión de unos dos vehículos. Sí, tenemos planificado a lo largo de esta y la siguiente semana nuevamente operativos de igual manera en conjunto, como está viendo en este momento. Especialmente la próxima semana, que ya se inicia lo que es el feriado, digamos, por Semana Santa. Sí, muy, muy buenos operativos, se les agradece antemano. Hay gente que le ven de con buena manera, gente que dice están haciendo un buen trabajo, deberían hacerlo más seguido, diferentes horarios, pero hay personas que dicen que estamos interrumpiendo lo que es la paz, lo que el derecho al descanso y a la tranquilidad, más que nada. Pero aquí hay una vulneración de derechos, ¿no? ¿Qué es más importante, la seguridad, la vida o el descanso? Entonces, eso está a criterio de cada persona, como lo entiende. El llamado es primero la colaboración, al momento de que estamos realizando nuestro trabajo, la colaboración por parte de la ciudadanía, el que no transporten algún tipo de sustancias u objetos de dudosa procedencia, y que tengan los documentos al día, tanto su cédula de ciudadanía, sus licencias de conducir, las matrículas de los vehículos, a fin de evitar algún tipo de novedad con la ciudadanía. ¿Qué nombre le pondrías a tu calle? Es un boletín de prensa que nos envían desde la Municipalidad del Cantón Girón con este título, y vamos a darles lectura textual de su contenido. Dice: el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Girón invita a formar parte del proceso de asignación de nombres de las calles que aún no poseen una nominación. Las propuestas deberán presentarse con un oficio dirigido al alcalde hasta el martes 30 de abril en la Secretaría del GAD Municipal. Los requisitos para presentar la propuesta de asignación de nombres de las calles sin nominación del Cantón Girón son: 1. Oficio dirigido al señor alcalde. 2. Propuesta acorde al artículo 10 de la ordenanza de nomenclatura. Aquí en este punto hay un desglose. Se considerarán nombres de personas que hayan realizado actos relevantes para el cantón. Adjuntar biografía del nombre sugerido. Si el nombre es de una persona viva, se adjuntará la autorización notarial. Si el nombre es de una persona fallecida, adjuntará la autorización de sus herederos, salvo si han transcurrido más de 5 años del deceso. Si los nombres corresponden a fechas cívicas, históricas, geográficas, orográficas, hidrográficas o de la naturaleza y toponímicas, hay que exponer razones que justifiquen. Para cambios de nombres deberán, además de lo anterior, ser sujetas a una socialización. 3. Adjuntar al oficio nombres y apellidos del o de los solicitantes, copia de la cédula a color, ubicación del domicilio, ubicación de la calle para la que se solicita el nombre. 4. Las propuestas serán revisadas, analizadas por la Comisión de Nomenclatura y resueltas en sesión de consejo. Dice o concluye el comunicado: les invitamos a revisar el listado de las calles en la página de Facebook del municipio de Girón o acercarse a la Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado para obtener una copia del documento. Lo siguiente que les comentamos es una alerta para todas las personas. Tenemos conocimientos de una modalidad de estafa que se está dando
y que se estaría dando aquí en el Cantón Girón y en otras partes. Es mediante mensajes de WhatsApp, según la información que nos han dado. Una persona haciéndose pasar por algún familiar o amigo o conocido desde Estados Unidos recibe un mensaje de WhatsApp mediante el cual le dicen que esa persona está viajando acá al país y que tuvo algún impasse, algún inconveniente y se quedó en algún país. Específicamente nos manifestaron que habría dicho se quedó en México sin dinero y que perdió su vuelo. Para comprar otro vuelo requería urgente que le presten dinero. La persona deposita el dinero y ahí es cuando se da la estafa, pues desde el número que le enviaron el mensaje no es de la persona que supuestamente le estaba pidiendo, la amiga o amigo. Entonces alertamos a la ciudadanía, si es que recibe este tipo de mensajes, tener mucho cuidado. De lo mínimo que puede hacer es ponerse en contacto con las personas en Estados Unidos a ver si es o no verdad lo que le están manifestando a través del mensaje de texto. Hay otro proceso también de esto que nos han comentado la persona que presentó esta denuncia y que se está registrando con esta misma modalidad, que un pariente está de viaje y que necesita que le hagan un depósito. Para esto están utilizando una fotografía de la misma persona para el mensaje del texto para registrarse en el WhatsApp. Así es que mucho cuidado a las personas. Esto es una modalidad que hace muchos años se daba mediante llamadas telefónicas. Ahora con el avance de la tecnología también avanzan los modos de estafar a las personas. Así es que tener mucho cuidado y estar alerta a estas cosas. Ser muy cautos y asegurarse de que en realidad sea de quién les están enviando los mensajes para poder hacer algún depósito o lo que ellos estén solicitando. Vamos a hacer una pausa. Al regresar estamos con nuestros entrevistados. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón, en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón.
se construye la nueva minería. Estamos de regreso y nos acompaña la reina de Girón, Erika Sigüenza, y también nos acompaña el doctor Jaime Sacoto, médico del Hospital Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón. Ellos nos van a hacer una invitación y a darnos a conocer una programación benéfica que se va a desarrollar en los próximos días y también para qué es lo que se está pretendiendo desarrollar esta actividad. La bienvenida en primer lugar a la señorita Erika Sigüenza, reina de Girón. Erika, coméntenos, ¿qué es lo que tienen en mente? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a las personas que nos miran mediante este medio prestigioso. Quiero agradecerle a su persona, Eloy, por darnos este espacio para comunicar sobre un evento que tenemos planificado que vendrá en beneficio de todos quienes formamos parte del cantón. Se llama Teletón por la Vida. Ya. ¿Para qué es? ¿Cuál es el objetivo de esta Teletón? Queremos recaudar fondos para la implementación de un depósito de sangre que se va a implementar en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara. El depósito de sangre, muy bien, gracias Erika. Doctor Sacoto, bienvenido, gracias también por su asistencia. ¿Qué es un depósito de sangre? ¿Para qué sirve, doctor? Bienvenido. Bueno, el depósito de sangre es un lugar en el que debemos tener en los hospitales básicos. En este caso es un lugar en donde vamos a almacenar los diferentes hemocomponentes sanguíneos para ser transfundidos de una manera inmediata a los pacientes en el momento que ellos lo ameritan. Estos hemocomponentes sanguíneos van a estar en un lugar llamado hemoteca que reúne las características de calidad que deben tener la conservación de los diferentes componentes sanguíneos. Es por esta razón que con esta Teletón que está organizando la Reina del Cantón Girón, queremos nosotros garantizar este depósito de sangre y de esta manera garantizar la disponibilidad del componente sanguíneo para ser transfundido de una manera inmediata a los pacientes en el momento en que ellos lo ameriten. Es decir, doctor, este depósito de sangre es el lugar donde se guarda la sangre para ser utilizada inmediatamente en caso de alguna emergencia, que por cierto hay muchas aquí. Lógicamente, en el caso de una emergencia, hablemos de un accidente de tránsito, una persona pierde mucha sangre, le detectamos un valor de hemoglobina de unos 5 por gramos por decilitro. Nosotros en el hospital estamos en la capacidad de transfundirle de manera inmediata un concentrado de glóbulos rojos, pero para transfundir necesitamos realizar lo que se llama las pruebas de compatibilidad. Y estas pruebas de compatibilidad con el incremento del depósito de sangre, nosotros estamos ya los profesionales facultados para hacer lo que se llama las reacciones de compatibilidad sanguínea. Al momento, ¿cómo suplen esa necesidad o qué es lo que tienen que hacer si es que se presenta esta emergencia? Al momento estamos trabajando con el Hospital Vicente Corral Moscoso. En el caso que se presente una emergencia, lo que hacemos nosotros es traemos los componentes sanguíneos conservando la cadena de frío adecuada desde el Hospital Vicente Corral Moscoso. Allá se lleva la sangre del paciente, se hacen las pruebas de compatibilidad y luego regresa nuevamente acá el componente sanguíneo para nosotros hacer lo que se llama la hemovigilancia transfusional, es decir, la transfusión de ese componente al paciente. ¿Qué tiempo tarda o toma hacer todo este proceso? Sí, se demora unas 5 a 6 horas hasta que se vaya a Cuenca la sangre, regrese la sangre desde Cuenca con las pruebas de compatibilidad, y nosotros acá en el hospital, el personal de enfermería transfunde ese componente sanguíneo solicitado, entonces sí se nos toma varias horas para poder realizarlo. Horas que puede ser de vida o muerte, doctor. De vida o muerte, exacto. Con el depósito de sangre nosotros vamos a tener disponibilidad las 24 horas en el depósito de sangre de cualquier hemocomponente. El proceso ya con este depósito que ingirieron, ¿qué tiempo tardaría?
se demorará máximo el proceso que toma el realizar las pruebas de compatibilidad, que son unos 30 minutos máximo. 30 minutos comparado a 5 horas es mucho. Así es. Bueno, regresamos con Erika. Ahora, la Teletón, Erika, ¿para cuándo se tiene planificado? ¿Qué es lo que se está organizando? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, tenemos el apoyo de la cooperativa Señor de Girón, en donde se va a realizar la Teletón. ¿En el salón de la cooperativa? Sí. Muy bien. Se va a realizar el viernes 26 de abril desde las 9 en adelante. 9 de la noche. 9 de la noche. Ya. Estamos hablando de Teletón, obviamente de televisión, entonces vamos a Visión al Sur a llegar para los cantones Girón, Santa Isabel. Y mediante redes sociales. Ya. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Van a gastar personas solamente de televisión? ¿En el salón también van a haber personas? ¿Cómo han planificado? Sí, hemos planificado una invitación para la ciudadanía en donde se va a invitar a todas para que participen el día del evento, desde las 9 de la noche en adelante. Todas están cordialmente invitados y a apoyar este gran proyecto que viene en beneficio de todos. Ya, la ciudadanía... Esta programación de la Teletón se lo hizo con éxito hace 4 o 5 años, supongo, y la ciudadanía colaboró, se unieron instituciones y dio el resultado esperado. Estamos seguros que en esta ocasión también va a resultar de esa forma. ¿Y cómo se han organizado ya en cuanto a otras entidades, a otras instituciones para que colaboren a sí mismos? Tenido el apoyo de varias instituciones del cantón, como los bomberos voluntarios de Girón, tenemos el apoyo de la policía, uno de nuestros auspiciantes es el GAD municipal y Achiras TV. Ya, muy bien. Ahora, el hospital también está, sí, obviamente, la sí, entidad, no digamos beneficiaria, sino más bien en donde se va a implementar, porque los beneficiados aquí somos todos, ¿no? Todo el pueblo, la población e incluso fuera de aquí, que alguien que no quiera que ocurra, pero que siempre pasa, tiene una emergencia, vienen, por decir, de Cañar, bueno, de otro lado, y tiene una emergencia aquí, y de hecho que va a necesitar a lo mejor este servicio inmediato. Inclusive la cuenca de... Inclusive estamos... el Ministerio de Salud Pública trabaja con lo que se llama la micro red de salud. Entonces, básicamente, la micro red también incluye los cantones de Nabón, de Santa Isabel. Al tener un depósito de sangre aquí en el Hospital de Girón, estamos también abarcando toda la micro red. Girón, Pucará, Santa Isabel. Ya, muy bien, entonces las personas que no puedan asistir al salón, ¿cómo harán sus donaciones y cómo se desarrollará todo ese proceso, Erika? Gracias al apoyo de los bomberos voluntarios del cantón y la Policía Nacional, quienes nos han dado un automóvil para nosotros movilizarnos hacia los hogares de las personas que quieren donarnos a nosotros. Es decir, esa noche llaman, yo quiero entregar mi donación, vengan a tal lado, uh-huh, se trasladan bomberos o policía a recoger el donativo. Sí, e inmediatamente se estará agradeciendo públicamente el día del evento. Día. Doctor, ¿cuánto se requiere para este implemento de este servicio aquí en el... en el hospital? Aproximadamente unos $10,000. $10,000. Sí, para empezar con la implementación. Ya, Erika, ¿ese sería el objetivo o cómo está planificado? Sí, gracias a la ayuda del señor alcalde José Miguel Ushka, quienes nos ha dado $1,000, y de mi persona, que gracias al premio económico que se da en el evento de la elección de la reina, son $3,000. Entonces, hemos reunido y hemos dado ese dinero y así se ha comprado ya el centrifugador. Ya. Yeah. Entonces, también realizamos un bingo. En ese bingo recaudamos como $1,500 más o menos. Entonces, tenemos como una cantidad de $5,000. Lo que se necesitaría ahora es tratar de conseguir $5,000, que estoy segura que lograremos llegar a este. De hecho, pero... Eso también, la organización, todo ello debe estar generando también alguna erogación económica, entonces no hacer solamente 5, sino mucho más. Y de hecho, si es que se colecta más dinero, hay tantas necesidades que se pueden ser solventadas con aquello. La
¿Recordamos la fecha, Erika? El viernes 26 de abril, desde las 9 de la noche en adelante. Tendremos la presencia de varios artistas quienes nos darán realce en el evento. Ya. El artistas, a lo mejor mencionar a alguien, usted, doctor Sakoto, sabíamos que estaba también medio con conocimiento sobre el elenco artístico que estará participando. Sí, vienen varios compañeros artistas de la ciudad de Cuenca que van a colaborarnos en este evento y también de aquí del Cantón Girón. Muy bien, entonces 9 de la noche, viernes 26 de abril, la gran Teletón, denominado, si me ayuda, Teletón por favor, por la vida. Muy bien, la invitación a toda la ciudadanía a participar. Una cosa más sí. Que quiero que quisiera decir es que no va a tener ningún costo, va a ser totalmente gratis y todas las personas que acudan estarían dispuestas a ayudarnos. El ingreso al salón. El ingreso, ajá. Ya. Muy bien, el ingreso al salón es gratuito, sí. Pero sí, en perfectas condiciones. Sí. No vayamos a ir alguno pasadito de copas a querer ahí. Sí, claro. Muy bien, entonces, ¿algo más, doctor Sakoto, que acotar antes de concluir este diálogo? Una invitación nuevamente a toda la ciudadanía del Cantón Girón a que nos acompañen en este evento el día 26 de abril. Los esperamos y que también repliquen en sus hogares y a sus compañeros y a sus amistades y que hagan la invitación para la implementación del depósito de sangre. Bueno, y también hay muchas personas que a través de la internet siguen los espacios de Visión al Sur, Girón TV, Chabelo TV. Ellos también, ¿cómo podrían participar, cómo podrían hacer llegar sus donativos, Erika? Si es que es mediante las redes sociales, de la misma manera se estaría poniendo los números de teléfonos a los que nos van a llamar, exactamente, y también va a estar mi número de cuenta al Banco del Austro, en donde podrán hacer sus donaciones. Muy bien, pueden hacer una transferencia, pueden hacer eso. Exacto. Lo que sí rogaríamos es seriedad de parte de los donantes. Si van a efectivamente dar, pues que lo mencionen. Caso contrario, se produce algún tipo de desfase que ofrecen y después busquen quien les dé. Esperemos que ello no ocurra, sino propuestas serias, es una actividad loable, es una planificación que va en beneficio de la vida de todas las personas, de todos quienes vivimos por aquí o transitamos por aquí, y esperemos que esto se cumpla, se pueda desarrollar y podamos contar con este nuevo servicio del hospital, en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Gracias a Erika Sigüenza, reina de Girón, y al doctor Jaime Sakoto, médico del hospital, por esta información que nos han dado. En los próximos días estaremos ya con más elementos que se desarrollarán durante el programa, dándoles a conocer y obviamente haciéndoles llegar sus invitaciones. Gracias, y ya regresamos luego de instantes.
La picadura de la Aedes aegypti puede causar dengue, zika o chikungunya. Cuidado, porque este peligroso mosquito podría desarrollarse en los recipientes con agua destapados de tu propia casa. Para evitar la proliferación del mosquito, lo más importante es tapar bien los tanques de agua limpia. Este es el tanque herméticamente sellado. Sí, este es lo que debemos de hacer, no dejarlo mal tapado. Para evitar la picadura del mosquito se recomienda usar ropa de color claro que cubra la mayor parte del cuerpo. Usar siempre un repelente del mercado. Usar malla mosquitera o toldos al dormir. Para las embarazadas se recomienda el repelente de uso infantil y acudir periódicamente a los controles prenatales. El gobierno de todos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Bueno, y esperemos que más personas se sumen a esta causa que se ha propuesto la reina Erika Sigüenza. Y agradecemos al señor José Tenesaca, él tiene una radio a través de la internet, Radio Girón, en Danbury, Estados Unidos, y manifiesta que se va a sumar también amplificando la señal de la transmisión de la Teletón. Gracias a José Tenesaca en Danbury, Estados Unidos. Vamos con más informaciones. La directora general de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, licenciada Alexandra Ocles, visitó Girón la semana pasada con el objetivo de coordinar acciones que puedan contribuir a solventar y articular acciones para atención frente a desastres para y salvar vidas. La ministra conoció los riesgos del cantón y además se llevó una buena impresión de la forma independiente como municipio y bomberos trabajan sin injerencias políticas. Ante esto, se comprometió en dotar de una motobomba para los bomberos gironenses. Les tenemos detalles. Minutos después de las 16 horas del martes 9 de abril, arribó la licenciada Alexandra Ocles, directora general de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, a la Municipalidad de Girón. En el salón de sesiones se llevó a cabo la reunión en presencia del alcalde, quien dio la bienvenida, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos Zonal 6, municipio y bomberos. La ministra manifestó la solicitud del presidente de la República de establecer una relación más fluida de coordinación con los alcaldes para articular nuestras acciones más allá de cualquier situación. Tenemos en nuestras manos la vida de la gente y eso es lo que importa. Y frente a eso, toda posibilidad de coordinación, todo trabajo entre las dos partes va a ser importantísimo, más cuando tenemos situaciones complejas en el cantón que tienen que ser atendidas y en los que obviamente queremos ratificar nuestro compromiso de acción, de gestión. Conoció además los riesgos que acechan al cantón, siendo los principales el hecho de estar asentado sobre una falla geológica y contar con una vía en la que son frecuentes los accidentes. Aquí se dan mucho las emergencias médicas, sobre todo debido a la Girón Pasaje, donde se cometen a veces imprudencias por parte de los choferes debido a que es rápida la vía. Es eminente el peligro que se tiene por las fallas geológicas. En este sentido, pues es agradecerle más bien su presencia
es importante coordinar actividades. La directora nacional de riesgos se enteró de las propias fuentes la buena relación existente entre municipio y bomberos, lo cual no es cotidiano en el resto del país donde existen injerencias políticas. Con el cuerpo de bomberos también estamos trabajando en este sentido de riesgo. Porque somos el primer cuerpo de bomberos adscritos con ordenanza que nos ha apoyado enormemente con un porcentaje del presupuesto del aporte del gobierno. Eso nos ha servido mucho para poder incrementar nuestros presupuestos, que es corto, pero que con ahorros hemos podido conseguir equipos, capacitar al personal y seguir adelante en esa tarea que es dura para nosotros, como usted conocerá. Yo siempre lo he dicho, que nosotros jamás vamos a estorbar, peor intervenir cuando vemos que hay una gente que está trabajando bien, que arriesga toda su vida por salvar las vidas. Las favorables relaciones municipio-bomberos y la trayectoria de los socorristas caló en los visitantes y desde la propia Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos surgió el ofrecimiento de proveer una motobomba del lote que ingresará al país en los próximos meses como una donación desde Japón. Nos comprometemos apenas ya las motobombas estén aquí poder contemplar al cuerpo de bomberos de Girón como una de los beneficiarios, dado el ejemplo que han dado el apoyo. La ministra y acompañantes recibieron recuerdos del personal municipal y de inmediato se dirigieron a la estación de bomberos, donde se cumplió un recorrido por las instalaciones y mantuvo una reunión donde conoció la realidad de los bomberos gironenses. A pesar de ser una estación pequeña, pues el último año salimos casi con 900 emergencias, entonces es una que se mueve bastante. Y al ser un cuerpo de bomberos pequeño, tener equipamiento tal vez limitado, pero como decía, la parte humana, el recurso humano es bastante bueno. Y con lo poco que se tiene, tal vez, o lo limitado que se tiene, se trabaja incluso como los cuerpos de bomberos grandes. Aquí reafirmó la oferta de proveer un nuevo vehículo motobomba. Y con la Asociación de Bomberos de Japón hemos logrado poder establecer ahí un convenio de cooperación. Ellos nos están donando 20 motobombas en 5 años, más o menos. Este año tenemos ahí un número de motobombas que va a ir llegando, y entonces, dado el ejemplo que ustedes han dado y en esta relación constructiva entre el GAD y el cuerpo de bomberos, creemos que es importante poder hacer llegar a ustedes una de esas motobombas de donación. Así que... Bueno, enhorabuena esa oferta y tendremos pendiente que se la cumpla y estaremos haciéndoles de acuerdo por si acaso se olvide. El viernes 12 de abril para las 9 de la mañana se planificó el festejo a los maestros de los cantones San Fernando, Santa Isabel, Pucará y Girón. El programa dio inicio a las 9:30 en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Les presentamos un video de la parte inicial del programa. El Distrito de Educación 01-D03 le da la bienvenida a este evento en homenaje al Día del Maestro. La enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimientos. William Ward. A nombre del Ministerio de Educación, el Distrito 01-D03, Girón a Santa Isabel, nombre del señor Ministro de Educación Milton Luna Tamayo, Coordinador Zonal 6, Magíster Cristian Cobos Guillén, y quien les habla, hacerles extensivo un cordial saludo. Y pues es un gusto tenerles aquí en este día tan especial, de vital importancia y algarabía y celebración. Queridos docentes, este es un esfuerzo que se ha realizado en coordinación con las autoridades educativas, miembros del equipo del Distrito de Educación, articulación con la Casa de los Tratados, el GAD Municipal de Girón y el aporte también de instituciones privadas. Recordar el Día del Maestro es un día tan especial, tan importante, ya que durante la trayectoria y al menos en la jurisdicción que tiene el régimen Costa y régimen Sierra, que es el distrito Girón a Santa Isabel,
Los 365 días del año el maestro está pendiente de los alumnos. Es por eso que era necesario fijar un espacio para reconocer el valor que ponen al trabajar, esa interés, la dedicación, enfocados en la nueva escuela que pretende el Ministerio de Educación. Esta nueva visión que ustedes, señores docentes, desde las aulas imparten, el ser humano, el ser más humanistas con los niños. Estamos regresando la alegría a las aulas. Y esta es la visión que maneja el Ministerio. A través de ustedes, y es justo que el día de hoy sean celebrados, conmemorados como se merecen. Y en el Salón Municipal del mismo día y a la misma hora, del viernes 12 de abril, se presentó la rendición de cuentas 2018 por parte del GAD Municipal de Girón. El espacio se llenó con los asistentes. Los primeros en llegar fueron los adultos mayores que asisten a los programas municipales. El alcalde presentó el programa y desglosó las áreas e inversiones. Con el mandato constitucional y también está previsto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el periodo que estamos rindiendo cuentas es del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. En la mayoría, en el 95% de las obras, creo que hemos cumplido. Vamos a dar a conocer las diferentes áreas en las que la municipalidad hoy invierte sus recursos, invierte los recursos del Estado. En obras sociales, el municipio invierte $471,000 en todos los proyectos sociales. Pasamos a la escuelita especial municipal, como bien saben, esta es una obra que ya viene desde algunos años atrás. Otro programa que se incorporó este año 2018 es la erradicación del trabajo infantil. El GAD aporta $17,000. Se atiende a 60 niños y niñas y adolescentes en el rango de 4 a 14 años que tienen este trabajo forzado. Muchas familias en extrema pobreza, ¿no? Situaciones en las que son dramáticas, en las que a veces no se come. También la Junta Cantonal de Protección de Derechos, su objetivo es exigir y restituir los derechos. Tenemos el Consejo Cantonal de Protección de Derechos que garantiza los derechos de la población gironense. Se invierte $35,000, asimismo la atención es a toda la población. El Centro de Emprendimientos ha invertido en este 2018 $52,482. Se han beneficiado 380 personas o estudiantes. Por eso más o menos se suma $201,000, ¿no?, en las diferentes actividades: riego, vialidad rural, comercialización. Es una competencia netamente de la prefectura. Pero como eso no tenemos, nos vemos nosotros obligados a hacer, porque finalmente tenemos que hacer. Nos vamos ahora a la unidad de tránsito municipal. Como ustedes saben, esta es una competencia que la Constitución del 2008 arroja como una responsabilidad. La Jefatura de Avaluz y Catastros, el objetivo es controlar los predios urbanos y rurales que estén en regla para la transferencia de dominio y legalización de tierras. También el patrimonio es parte ya del control nuestro, control urbano y patrimonio. Se crea este departamento. ¿Qué hace este departamento? Busca conservar el patrimonio inmueble. El tema de servicios públicos, todo lo que es agua potable, alcantarillado. ¿Cuánto se ha invertido en el 2018? $565,554. Finalmente, en obras públicas, programar y ejecutar las obras que emprende la municipalidad, ya sea por administración directa, por contrato o por concesión, desde su inicio hasta la entrega. Para la próxima semana les ofrecemos presentar las preguntas de la ciudadanía, varias de las cuales fueron enviadas solicitadas con antelación al acto y otras se pidieron ser escritas durante el desarrollo de la programación.
como es costumbre en estos actos de rendición de cuentas municipales, durante las preguntas y respuestas se sirve un almuerzo a los asistentes. Los detalles los tendremos el próximo día lunes. Vamos a otra información. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón adquirió una nueva unidad de ambulancia acorde a las exigencias de las entidades pertinentes que ponen parámetros a ser cumplidos para que puedan prestar el servicio de asistencia a emergencias. La unidad en sí se acerca a los $100,000, pero aún falta el equipamiento completo. Debido a la serie de necesidades de emergencias médicas, había que urgentemente adquirir este tipo de ambulancia. Pero nuestros ahorros, entendiéndose de los años 2017-2018, se ha incrementado y hemos podido sumar para adquirir esta ambulancia. Una Citroën, una Jumper, es una furgoneta que califica dentro de los parámetros del ministerio como una ambulancia tipo 2. Una marca prácticamente no solo de lujo, sino muy servicial. Es una ambulancia con caballaje de 130 HP, motor de 2.200 centímetros cúbicos, turbo diésel, suficiente y bastante fuerte y veloz como para atender cualquier emergencia. Bueno, esta unidad se adquiere debido a la cantidad de emergencias médicas o de emergencias prehospitalarias que nosotros asistimos durante el año. Si bien es cierto, el año 2018 cerramos el año con cerca de 900, exactamente 850 emergencias, de las cuales se puede decir que el 60% aproximadamente de estas son requerimientos o son solicitudes de ambulancia en diferentes tipos, ya sea de tipo médico, ya sea de tipo trauma, ya sea incidentes de tránsito, ya sea incluso traslados. También se ha estado colaborando incluso con el Ministerio de Salud Pública. Llega a un valor de $94,000. Parte es del aporte que hace la municipalidad a través de una ordenanza del 1% del presupuesto de ellos, que llega a $20,000 por cada año. Y el resto es a través de los impuestos que de la empresa eléctrica, de los impuestos prediales y otras autogestión que realizamos. Es el pueblo, es el que nos da a través de sus impuestos. Y nosotros, como buenos administradores, cuidamos al máximo ese dinero que para nosotros es sagrado. Que esta unidad ya va a ser calificada por el Ministerio de Salud Pública, o vamos a tratar de calificarle, o vamos a calificarle con el fin de que tenga un permiso de funcionamiento anual, que es un trámite que se lo realiza, como digo, con esta institución, que es el ente rector a nivel de atención hospitalaria y prehospitalaria. Es por esto que esta necesita cumplir ciertos requerimientos, como es en el caso de medidas del año de construcción, el año del vehículo, que tenga seguridades. Entonces son requerimientos del Ministerio de Salud Pública. Y de hecho también tenemos que, este momento esta unidad solo está carrozada como tal, pero nos falta equipo. Tenemos que adquirir equipo para poder poner operativa. Y otra parte importante es que para poder calificarle, esta ambulancia debe estar a cargo ya de personal paramédico profesional, o sea, con títulos profesionales para poder laborar dentro de las ambulancias y poder calificarlas como tal. Sí, son nuevas inversiones tanto en equipo, tanto en personal, y son sumamente necesarias, porque sin estas o sin el equipo mínimo, porque usted sí puede acceder a la página del ministerio, puede bajar los perfiles que tenemos que llenar nosotros como ambulancia de soporte vital básico, la tipo 2. A las 5 de la mañana del domingo 14 de abril se registró el volcamiento de un camión pequeño en el templete de Portete, en el límite entre los cantones Girón y Cuenca. A decir de los testigos, 10 personas se trasladaban como cada domingo a la feria de Santa Isabel, 3 en cabina y el resto en la paila, junto con los productos a ser expendidos. El incidente, dijeron, se produjo en medio de una densa neblina existente en ese momento. Ocurrido el siniestro, el conductor abandonó el lugar, aseguraron los testigos. En ayuda acudieron bomberos Girón en sus 2 ambulancias, pero fueron insuficientes. La cantidad de personas que requerían atención superó la capacidad y algunos fueron trasladados en un patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 3 heridos y varios contusos fue el saldo de este hecho ocurrido ayer. Aunque ya no es novedad en Girón, los espacios públicos cada vez son más utilizados, mal utilizados ante la vista de todos y la acción de nadie.
En la calle Sandes, junto al Salón del Pueblo, los comerciantes informales que allí se instalan cada domingo han implementado una nueva normativa: impedir que vehículos sean estacionados en la calle. Una de las comerciantes manifestó que para eso pagan y que no pueden estacionarse vehículos en estos sitios. Casos similares ocurren en toda la ciudad, donde propietarios de negocios colocan cualquier obstáculo en la calle o veredas impidiendo la circulación vehicular o peatonal y no hay quien haga respetar los espacios. Así, compradores, turistas y personas que por múltiples razones deben dejar sus unidades se ven impedidos de hacerlo. El orden en nuestra ciudad está en manos de quienes imponen su voluntad a su criterio y beneficio. Y de a poco vamos caminando a un lugar sin leyes ni autoridades. Rogamos a quien le compete hacer respetar los espacios públicos. Las veredas tienen que estar libres, no debe estar ningún obstáculo. Las calles de la misma forma, los espacios de estacionamiento no son potestad ni privilegio de quien habita ahí o tiene un negocio. Ahora se ha dado el caso, se dan el caso, sacar una silla, sacar cualquier obstáculo y colocar al frente para impedir que se parqueen los vehículos. Esto es en toda la ciudad, en todos los lados. Así, ¿cómo vamos a avanzar al turismo? Si llega una persona, no puede parquearse aquí porque esto es mío, aquí está la silla, más acá tampoco, las veredas ocupadas. Muchos dicen que tenemos una ciudad ordenada, es así, comparando con otras, obvio, pero no dejemos que este orden se nos vaya, no dejemos que las personas hagan su voluntad, que las normas, que las leyes no sean reconocidas. En el centro comercial o alrededores ya está tomado por comerciantes. Usted en las veredas encuentra venta de naranjas, de verdes, de todo producto en las veredas. Los ciudadanos no tienen por dónde transitar. Se echan a la calle para caminar. Y en la calle el desorden de los vehículos que no tienen dónde estacionar o se estacionan donde les da la gana, sobre pasos cebras, sobre todo lado. Por favor, las autoridades, hacer respetar todas estas violaciones a las normas, a las leyes, a las seguridades. Aquí hay tantas instituciones, derechos de los ciudadanos, derechos de los niños, derechos de los adultos, pero ¿dónde está el cumplimiento de estos derechos que justamente deben velar las instituciones para que se cumplan? Veíamos en el informe de la municipalidad miles de dólares que se invierten en la protección de los derechos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Hacer respetar los derechos. Este domingo inició la Semana Mayor o Semana Santa con el Domingo de Ramos. El padre Víctor Cabrera nos comenta sobre esta celebración y los actos programados. Y queremos que la Pascua y la Semana Santa sea el florecimiento de las virtudes, de la santidad que tiene que vivir cada cristiano en su corazón, en su familia, en su barrio, en su comunidad. Hemos iniciado la celebración del Domingo de Ramos, donde la gente multitudinariamente ha dado cita al templo matriz para tener su encuentro con Dios y poder expresarle lo que significa la victoria de Cristo, pero desde la fe. Por eso la palma, el ramo en su mano, o la planta, significar la victoria de la fe, la victoria de la paz, la victoria del amor, la victoria de la justicia, que el cristiano va a trabajar por conseguir, que en su familia, que en su barrio, en su comunidad, que ojalá en nuestro país pueda ser mucho mejor. Eso es el sentido del Domingo de Ramos, donde el pueblo sale a recibir a Cristo, que es el único Rey del Universo, el único que tiene que reinar para hacer que este mundo sea mejor para todos. Luego, a lo largo de la Semana Santa, nosotros hemos tenido organizado una serie de eventos, especialmente el día lunes, martes y miércoles. Va a haber jornada para los niños. Los niños, el día lunes nos va a acompañar a las 5 de la tarde la tecnóloga Lourdes Ramón con una película, sobre todo La Pasión de Cristo, para que los niños vayan entrando también con este tema. Todos los eventos en el Templo Matriz. El día martes, el 16, el seminarista Javier nos irá. Una reunión, igualmente un taller para los jóvenes. Si el día miércoles tendremos entonces lo que es el taller que nos dirigirá nuestro seminarista Javier en el templo, también a las 17 horas, 5 de la tarde,
para los padres de familia. De mi parte voy a dedicarme a lo que es la confesión. Hay gente que ha pedido ya. El día jueves, la iglesia en Cuenca nos reunimos para renovar los sacerdotes, las promesas sacerdotales ahí, frente al obispo. Ya el trío pascual empezamos a vivirlo con el día jueves santo, con la Eucaristía a las 7 de la noche, que es de la última cena del Señor con sus apóstoles. Y a las 5 de la mañana los priotes realizando el primer Vía Crucis con el recorrido que siempre realiza el Señor de Girón. Ese mismo viernes santo, ya a las 9 de la mañana, en esta ocasión tenemos el traslado de la cruz y el Vía Crucis que organiza la catequesis. Y esta vez será hasta el Chorro Chico, donde hace 3 años colocamos la cruz. Pero en este año un rayo ha destruido la cruz y entonces nos ha dejado sin la cruz. Y más bien el barrio ha pedido que la cruz sea repuesta. Luego vendremos para la celebración de los actos litúrgicos. A las 3 de la tarde lo que es la adoración de la Santa Cruz. Para las 7 de la noche tenemos el sermón de las 7 palabras, esto ya en el templo material de Girón. Y a las 8 de la noche el Vía Crucis que Girón siempre acostumbra realizar por las calles del Cantón Girón. El día sábado santo, que ya la vigilia de resurrección del Señor, los vamos a iniciar a las 10 de la noche. Con ello habremos dado cumplimiento a la celebración de la fe del pueblo católico en lo que es el Triduo Pascual, celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el ámbito deportivo, una campaña perfecta tuvo el club gironense Academia este fin de semana en el desarrollo del cuadrangular, que dio 2 cupos para el siguiente cuadrangular, en el que 2 equipos ascenderán a la Serie A del fútbol sala a nivel nacional. El sitio virtual que retransmitió nuestra señal, Futsala Cuenca, describió así los partidos. Dice: una jornada casi perfecta para nuestro fútbol sala Azuayo. 3 de 4 cupos para disputar, 2 cupos para ascender a la Serie A. Acadé de Girón, la UNE del Pato Loja y Jogo Futsala de Pato Huasambo disputarán en 13 días esos cupos. Esperamos que nuestros equipos pidan ser sede y disfrutar de este hermoso deporte. Los 3 equipos tienen las mismas oportunidades. Vemos a la Acadé con un equipo sólido, con la misma base del año anterior, con un refuerzo venezolano como Leal, quien pone la pauta. Un arquero muy bueno y un jugador de apellido Morocho, cuencano, dice textualmente la publicación. Muy rápido, más todo el apoyo de su gente y las autoridades de Girón, la verdadera felicidad. De los 3 equipos deberán llegar los representantes que harán los 16 equipos de la Serie A de privilegio del fútbol sala nacional ecuatoriano. Enviamos también nuestra felicitación a la Academia del Cantón Girón, integrado por jugadores gironenses del Cantón Santa Isabel de Cuenca y también con refuerzos de jugadores venezolanos. Esperamos que el siguiente cuadrangular, esperemos ser sede en primer lugar, esperemos que uno de los 2 cupos sean para nuestro equipo de la Academia y así poder pasar a la Serie A del fútbol sala nacional. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes, hasta el próximo día lunes. Que disfruten la Fanesca este Viernes Santo y Sábado Santo también. Buenas noches. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina.